Mañana de prisas, de últimos retoques y de reencuentros con partners y clientes. Iberflora 2023 ya está aquí. El gran evento profesional del sector verde en Europa ha abierto sus puertas en Valencia y hasta el próximo 5 de octubre reunirá a los principales profesionales del sector. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, Núria Montes, ha sido la encargada de inaugurar esta edición de Iberflora, que se convierte en antesala para celebrar que Valencia es Capital Verde Europea 2024. El sector está de enhorabuena, muchas empresas que han cumplido 50 años de existencia, relevos generacionales, nuevas generaciones que se incorporan a este mercado, una gran capacidad de adaptación a las nuevas tendencias del mercado con facilidad, anticipándose a los cambios, con lo cual es un sector tan dinámico que podemos estar muy orgullosos del mismo. La 52ª edición de Iberflora ofrece la mayor oferta comercial y formativa del calendario profesional del sector. 435 marcas expositoras dedicadas a planta, flor, paisajismo, jardinería, tecnología y bricojardín. Expositores llegados de toda España, pero también de Italia, Países Bajos, Portugal, Francia, Turquía o el Reino Unido, entre otros. Iberflora 2023 es ya la más internacional de las ediciones. El 26% de los expositores de esta edición son extranjeros y está confirmada la participación de más de 120 empresas compradoras internacionales. El arranque ha sido muy bueno, muy positivo, tanto por el número de empresas que tenemos más de 435 firmas exponiendo, con ese carácter internacional que nos ha comentado la consellera, como por el número de visitantes que parece que estamos recibiendo. Es muy pronto para valorar, pero sí que es cierto que comparándolo con otras ediciones parece que se está aumentando el número de visitantes. En total, 35.000 metros cuadrados de exposición, en los que visitantes y profesionales podrán conocer las novedades de las principales empresas del sector, pero también podrán participar de numerosas actividades formativas y experienciales. Entre los espacios paralelos, algunas novedades como este Mediterranean Break, la Agrotienda o el Green Contract for Horeca, pero también citas ya clásicas como el Universo Floral, las conferencias de los espacios verdes urbanos, los premios a la innovación y, por supuesto, una cita ineludible para esta noche. A partir de las 7 de la tarde será la noche más verde.